No entiendo. Le llevó solo 38 segundos entrar en nuestro sistema. Hemos pagado una fortuna para que nos den la seguridad que iba a ser inviolable. Ningún sistema es inviolable para un hacker. ¿Cuánto tiempo le va a llevar poner en funcionamiento el nuevo sistema de seguridad? Si usted está de acuerdo con el presupuesto, Dante lo puede tener listo en 24 horas. Está bien. Hagan ya lo que sea necesario. Mortal, escondidos pero no me puedes encontrar. La guerra se ha desatado, apocalipsis virtual. No existe una sola mente donde yo no pueda entrar. Estoy aquí pero estoy allá, estoy. Estoy aquí y me pesa ya, no estoy. Mi venganza no busca sangre, no. Mi venganza busca libertad. Y eso te convierte en un ¿Otra mujer golpeada? Ay, sí, pero el marido esta vez casi mata a golpes a uno de los hijos. Voy a pedir custodia policial y que le asignen un hogar, por lo menos hasta que lo podamos agarrar. ¿Y Gonzalo? Está en la casa de los abuelos. Lo extrañan mucho. Hola, pa. Hola, pa. Hola. ¿Me prestás el auto? ¿Qué hay a cambio? 1.000.000 de besitos esquimales. 2.000.000, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde están las llaves? Allá, en la mesita. Dale, gracias, no vas a salir. ¿A dónde vas? Salgo. Vas a ir con Julieta y con su amiga, déjala. Ay, mi amor, la estás mimando demasiado. A ella la malcrió. A vos te mime. Esquimales con mi papi. 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Bueno, me tengo que ir. Te debo 4.222.000 algo por ahí. Chao, saludar. Sí, chao. ¿Te estás llevando el celular? Ay, sí, mami. ¿A qué hora vuelves, mi amor? Temprano. Sí, conecta las alarmas. Espantosas que pusiste, que es como si alguien nos estuviera espiando todo el tiempo. No me gusta, de verdad. Ese soy yo. Y lo hago por tu tranquilidad. Soy tus ojos. Ahí, donde no podés ver.
extraño mucho y me quedé pensando. Mi amor, yo también me quedé pensando. Yo también te extraño mucho, pero ¿sabes qué? Yo no puedo ahora. Voy a hacer todo lo posible por llegar cuanto antes, te lo prometo. Bueno, yo voy a estar trabajando en el estudio. Y te juro que no me voy a dormir. Te mando un beso enorme. Bueno, espérame despierto. Chao, mi amor. No lo dudes. Soy Próspero. Estoy en línea recibiendo tu data. ¿Dónde estabas? No tengo tiempo, Dante, y sos mi único backup. Tu data muy caliente. Cuando la recibas, mandala a la red. Yo no tengo ninguna línea dura. ¿En qué te metiste ahora? ¿Qué pasó? ¡Naspe! ¡Naspe, estás ahí! ¿Qué pasó, carajo? ¡Contesta, carajo! ¡Naspe! ¡Naspe! ¡Hola! ¡Banca, banca un toque! Hola, Juli. Sí, sí, Juli, estoy a 7 cuadras. Llego en un minutito. Lo tengo que llamar a papá porque me prestó el coche y me dijo que lo llamara si llega tarde. Sí, la paso a buscar antes. Estoy subiendo información vital descubierta por un hacker posiblemente asesinado. Al PAMI. ¿A quién más se lo mandaste? ¿Hiciste una copia? ¡Hiciste una copia, carajo! No tuve tiempo. ¿No tuviste tiempo? ¡Papá! Por última vez, decime dónde está. Jefe, tenemos visita. Traela. No, mi mujer no. ¿Tu mujer es Boleta? No, a ella no. A ella no. Está debajo del escritorio. Su punto débil. ¡Papá!
Alicia, la policía cree que no va a poder descubrir el cuerpo de Dante porque está todo carbonizado. Lila, toma. Lila, toma. Lila. Lila, ¿qué pasa? Lila. 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 Lila, vení acá. ¿Qué pasa? Hasta que no intervenga el departamento forense. ¿Vos me estás diciendo que yo no sé hacer mi trabajo, pibe? En ese auto no había más que pelo, sangre y huellas del fiambre, ¿estamos? No, no estamos. Los únicos que dan la orden de levantar la escena del crimen somos los forenses, y usted lo sabe. No me hablas en serio. ¿Por qué no te vas un poco a la computadora y jugás al detective? Buscas pruebas virtuales, haces lo que quieras. Pero no me molestes a mí, ¿sabes? Yo hago mi laburo en la calle. ¿De acuerdo? Pará, estás loco. ¿Pero qué querés? ¿Que te rajen? ¿Eh? Pensá en tu viejo. Por favor. Se me trabó la tarjeta. Mi marido me mata. No se preocupe, tiene que tratar de nuevo y tiene que volver a ingresar la clave porque estas máquinas a veces se taran. No hay caso. Yo soy la tarada. Mi marido me lo ha explicado mil veces con el microondas, con el televisor, con todo, pero yo con las máquinas no hay caso. ¿Sabe qué? Va a tener que volver el lunes cuando abra el banco. ¿Qué? ¿La voy a tener que dejar la tarjeta ahí? Sí, no se preocupe. El lunes viene a primera hora y un empleado le abre el buzón y se la devuelven. No, en serio, vaya tranquila, nadie se lo puede sacar, excepto un fantasma. Un fantasma muy chiquitito, querida, porque de acá no sale. No, gracias, me ayudaste mucho. Hola, Ali. Soy Gabriela. Todos en el estudio estamos muy preocupados por vos. Por lo menos, hacenos saber cómo seguís, ¿sí? Bueno, llámame. Un beso. Chao. Mi amor, ¿qué haces acá? ¿Por qué no se quedó en la casa de los abuelos? No quiso. No quería dejarte sola. Ay, mi amor. Oh.
momento. ¿Qué? ¿Sabes qué? Uh-huh. Yo estoy seguro de que si yo estaba en casa esa noche, a papá no le pasaba nada. Porque no se hubiera ido a trabajar al estudio, ¿entendés? No le pasaba nada. No, mi amor. Gracias a Dios no estabas esa noche. Nadie hubiese podido hacer algo por tu padre. Bueno, viejo, por fin volviste. Pensé que no ibas a abrir nunca más los ojos, hermano. ¿Dónde estoy? En mi búnker, ¿te gusta? Me pasé 15 días tratando de cuidarte, hermano. Y Lila y yo, ¿sabes? Hicimos todo lo posible para que te sintieras bien, hermano. ¿Qué haces esto? ¿Y por guita? ¿Por qué lo voy a hacer? Además tenés todo el aspecto de un tipo muy agradecido. ¿Tenés guita vos? ¿Alguien sabe que estoy acá? ¿A quién le voy a avisar, hermano? ¿Tenés familia? Todo hombre tiene su punto débil. Ah, no tengo. Me parece muy bien. Así que lo que tengas lo va a tener que repartir entre Lila y yo. No, 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 quédate quieto. Tranquilo, tranquilo, que tenés los músculos hechos polvo. Tranquilo, Mira, te voy a decir una cosa, hermano. Tu cuerpo no te va a responder como antes. Así que eso mentalízatelo. ¿Está? ¿Pero qué haces? ¿No te dijo Robles que deje la investigación o no lo entendés? No. Me dijo que me quedara atrás de mi computadora y es precisamente lo que pienso hacer. Mira. El tipo tiene antecedentes por estafas a través de internet, clonación de celulares, falsificación de... Vaya, dígale eso. Y no me hagan más lío con este tema, le pido por favor. Vaya. ¿Qué haces? ¿Qué estás mirando? Mira quién es. La chorrita de los cajeros automáticos. Ya la tengo, ¿eh? En cualquier momento cae. ¿Te gusta? No. Haces bien. Porque esta es demasiado mina para una rata de laboratorio como vos. ¿No vas a reaccionar? Bueno, pareces hijo de tu padre, ¿eh? Se ve que tu vieja abrió las gambas con otro, che. ¡Soltame! Gracias, hijo de puta. ¡Arriba! ¡Cárguenlo! ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? Voy a hablar con asuntos internos, te voy a denunciar. ¿Pasar? Ya pasaste. Y lo dejaste solito a Martín, mamá, qué raro. Ay, Laura. Vos sabés que Martín era mejor amigo de tu padre. Lo único que quiere es acompañarnos en este momento. Él está sufriendo, igual que nosotros. No entiendo por qué me decís eso. ¿No entendés que sería más útil que nos ayudara a demostrar que lo de papá no fue un accidente en vez de sufrir tanto? A nadie le parece justo lo que pasó, ¿eh? Los peritos dicen que la explosión fue por una fuga de gas. ¡Mamá, los no hay peritos! Nada. ¡Escuchame lo que te digo! No hay nada que compruebe que no fue un accidente. ¡Me cago en los peritos, mamá! ¡Yo sé que no fue un accidente! ¡Yo lo sé! Mi hermana, hace tiempo que no aparecías. ¿Estás lista para un nuevo desafío? No, Gandalf. ¿Qué pasa? Alguien te cortó el rostro. Decime quién fue y le fundo la PC. Mi viejo se murió hace 15 días. Estoy segura de que lo mataron y necesito saber quién fue. Ahorita. Muchas gracias por venir, Martín, no te va a ser bueno conmigo. Ni mamá ni yo necesitamos de tu ayuda, en serio. No te estoy ofreciendo ayuda, al contrario. Yo lo que quería hablar con vos en este momento
era que me gustaría que trabajes conmigo. Sos la única que puede reemplazar a tu papá. Nadie puede reemplazar a papá. En nada. ¿Quién llamaste hoy que te dejó así? Y ustedes saben que estamos conectados permanentemente. No comiste, no hiciste tus ejercicios. Mirá que yo no me rompí el culo por nada, ¿eh? Si te hubieras ido a un sanatorio, hubieras gastado una fortuna. ¿O qué carajo pasó? ¿Querés quedarte para siempre aquí? Mira, hermano, yo sé que vos sos un tipo joven y fuerte y es muy difícil aceptar esto. Pero la gran puta, carajo, al menos agradecé que estás vivo. ¿Qué esperás? Aeropiratas, son tres los aeropiratas que están en estos momentos en poder de las... ¡Lila! Vení. Venga acá, vení, toma. Decile adiós al señor que nos vamos a la mierda. Vamos, chao. Gracias, estudios. Aquí sale el diputado Ángel Linares, quien acaba de anunciar la entrega de medicamentos gratuitos a los jubilados del PAMI. Diputado, por favor. ¿Cómo fue la licitación? Diputado. Cariño, ¿dónde te metiste, cariño? ¡Para, loco, soy yo! ¡Juan, te salvé la vida, hermano! La billetera. Pero bueno, es cierto, la tengo yo, pero yo te lo hice como forma de pago para salvarte la vida. Pero, y además no tenías un mango, viejo, eran todas tarjetas de crédito. ¿Vos querés ganar guita, en serio? ¿Cuánta plata querés? Y 20 pesos. Bueno, está bien, saca lo que quieras. Acá les compré todo. Fíjate si falta algo. No hables más y subí. Una. Gracias. ¿Vos sos
acumulado 75.233 pesos. Primera bolilla. 71, 7, 1, 81, 12, 82, 48, 9, 14, 30, 41, 85, 15, 73, 39, 10, 17. ¡Bingo! Come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come, my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come, my lady, come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come, my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come, my lady, come, my lady, you're my butterfly, sugar, a comer. Viste, Lila, como comemos últimamente, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? No, no tengo hambre. Extrañas tu casa, ¿no? Un poco. Pero no es que no valore tu compañía. No, no te preocupes. Si Lila y yo vivimos como príncipes, querido. Parecemos Antoñito y Shakira. Vos tenés mujer, ¿no? ¿Qué esperas para avisarle de que estás vivo? No puedo. Nadie tiene que saber que estoy vivo hasta que no averigüe quién intentó matarme. ¿Y si no eras chorro, qué eras antes de la explosión? Era un hacker. ¿Un qué? Como un fantasma. Igual que ahora. No, no quiero un café. Lo que quiero es que te hagas cargo de lo que te está pasando. Que por favor empieces a conectar con la vida. Lo que tengo, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Ya sé todo lo que me vas a decir, pero no puedo, ¿sabes? No puedo, no puedo. Ese incendio me alejó más de mi hija, mucho más de lo que ya estaba. Escúchame lo que te voy a decir. Lo que dice Laura es posible. ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Es posible que Dante haya sido víctima de un atentado. La misma noche de la explosión lo mataron a Naspe. ¿A Francisco? ¿Vos sabías que Naspe estaba hackeando bases de datos y vendía esa información y que por eso Dante se distanció de él? Sí. ¿No sabés si hizo contacto con él últimamente? No. No, yo no... No, no me dijo nada. ¿Vos me querés decir que a Dante lo mataron? ¿Vos me querés decir que mi hija tiene razón, entonces? Mira, Alicia, escúchame bien. Si las cosas son como yo pienso, y si Naspe hizo contacto con Dante, es muy posible que los haya metido a todos en algo muy, pero muy peligroso. Tenés que averiguar si existe esa información antes de que vos y tus chicos corran más riesgo. ¡Trabó la tarjeta! Ponga el código de nuevo y de la otra vez. ¿Qué haces, fantasma? ¿No dormís nunca vos? No, necesito recuperar mis manos. Y esta chica es el comienzo. ¿Qué chica? Va a tener que volver mañana cuando abra el banco. Recuperen la tarjeta y se la dan. Gracias. El punto rojo es la chica. Anda, dale. Los azules, la policía. ¿Cómo lo haces? La rastreo por su celular. Cuando los móviles policiales reportan su posición, yo puedo captarlos. Hola. Afuera hay policías y te están esperando. ¿Quién sos? Confía en mí. Dejá esa tarjeta y salí ya mismo. O es el último chulo. ¡Ey, te metes!
Pasaste al segundo nivel. ¡Jorge! ¡Qué carajo sos! ¡No hice nada, loco! ¡No hice nada! ¿Qué tengo que ver? ¡Yo estaba ahí disparada! ¡Salí! ¡Soltame! ¡Soltame! ¡Te parta la cara! ¡Soltame! ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué haces, pendeja? Dejate de chillar si con tus antecedentes no hay boga que te saque. Yo no hice nada. ¿Ah, no? No. ¿Querés ver tu prontuario? ¿Querés verlo? Mostrame. Otra vez. Vamos a caminar, Leo. Hola, Dina. No hay nada como el amor a la libertad, ¿eh? Pensar que estabas en un pozo y ahora zafaste. ¿Qué te parece, Dina? Hey, ¿qué dijiste? Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Vos me llamaste anoche? No, querida, pero me pidió que te dé un consejo. Si quieres quedar limpia, tenés que seguir tus instrucciones. ¿Qué instrucciones? Portate bien, porque también me dijo que si no lo tenés en cuenta, no vas a ver la luz del día. Tomá. No tenés opción, hija. Chao, que te casual. ¿Por qué te interesa tanto la raterita esa? ¿No es muy chica para vos? Carla y tres más van a formar parte de un equipo. Ella es mucho más capaz de lo que se imagina. Ahora tengo que tentar al segundo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué va a aceptar? Por plata. Cambiate, tenés que salir. Muchachito. Primera bolilla. 39, 3, 9. 1. 82. 82. 9. 35. 22, 2. 48. Parece que hay un bingo en la sala, pero si recién comienza el sorteo. Lo encontramos. Un hacker. ¿Y cómo estuve? Ya tenemos al segundo. De nada, ¿eh? Thank you.
carajo somos, loco? ¿Qué haces, Carla? Pensé que no te iba a ver más, hijo de puta. Esto es lo que te hice perder en el bingo. Si quieres ganar más, seguí las instrucciones. ¿Estás segura que querés hacer esto? Mirá que si tu viejo estaba en algo raro, no te va a gustar lo que podemos encontrar. Quédate tranquilo, Gandalf. Mi viejo no andaba en nada raro. Ok, ¿y qué buscamos en la consultora? No lo sé, pero por ahora entremos. Estuve en la oficina y encontré la clave de ingreso de mi viejo, así que llévame a los archivos protegidos. Querías una bocha a tu viejo, ¿no? Más que a nadie. Por eso necesito saber quién lo mató. Bueno, entonces no perdamos más tiempo y vamos. Te estoy mandando todos los datos de la consultora. Gandalf, ¿estás ahí? ¿Qué pasa? ¡Gandalf! Me voy a desconectar. ¿Qué mierda sos? No puedes ganarme. Estoy borrando tu disco. Vos no venís de la consultora. No puedes rastrearme. Desconectate. Soy demasiado para vos. Es un desafío. Te cagué. ¿Cómo sabes lo que estoy haciendo? Date por vencido. No, nunca me voy a dar por vencido. Tarde, pero me descubriste. Matías. Tenés correo. Si aceptás un nuevo desafío, te espero a las 2:47 de la mañana. Otro integrante más. ¿Seguro que va a aceptar? Matías es un hacker, un adicto. Perdóname, cachorrito, perdón. Ey, che, tomá. ¿Qué haces? Che. Sé quién sos y lo que buscas. ¿Querés destruir al corrupto de Robles y volver a la federal? ¿Quién sos? Alguien que te puede ayudar a hacer las dos cosas. Solo tenés que hacer lo que yo te digo. Tranquilo, porque está todo en orden. El juzgado entró como que Naspe murió en un robo, así que está todo en orden, todo limpio. Además, me saqué de encima al pendejo ese que estaba jodiendo con la investigación y que hacía preguntas de más. Chao. Hola, Pendote. ¿No ves que estoy buscando a alguien como vos? No, hoy no, nena. ¡Mierda! ¡Vení acá! ¡Ahora se va a saber la verdad! ¡Vendés tu culo al mejor postor! ¡Márcame! ¿No?
¿Qué es esto? ¡Cosa de mierda! ¡Larga! ¿Qué metes la mano? ¡Larga! ¿Qué es esto? ¡Fuiste, Robles! ¡Fuiste! ¡Escuchás! Para, tranquilo. Dame, para. Vas a volver a tu laburo, quédate tranquilo, con el expediente limpio. ¿Estamos? De esto no tiene por qué enterarse nadie. ¿Ves? Así me estás haciendo un favor. Te estoy debiendo. Dame bien, Robles. Mírame bien porque te voy a seguir a donde vayas. Voy a ser tu sombra, ¿escuchaste? Hacete atender. Hijo, ahora llévalos a mi encuentro. Gandalf, ¿estás ahí? Dale, loco. No me dejes ahora. Gandalf, necesito saber algo más sobre mi viejo. Tengo datos nuevos. Apaga esa máquina. Vos no entendés que la obsesión que tenía tu padre por estas máquinas es lo que lo terminó matando, ¿no? Te convenciste. ¿Qué pasa? ¿Nadie lo conoce? ¿Nadie sabe quién es? ¿Soy el único que desconfía acá? No, yo también desconfío, pero no me queda otra. A mí, mira, lo único que me interesa es más guita y me rajo. Este tipo me hizo perder mucha plata y no me va a arreglar con un sobre de mierda. ¿Mierda? Mierda es más de lo que vos te mereces. Uy, pará un poquito, loquita, porque no pasó nada. Pará, vos me tocás y poquito, yo te surto, loca. Bueno, si ustedes se quieren quedar, se pueden quedar. A mí me van las cosas de frente y hasta no saber quién es. Se llama Próspero. Uy, el muñeco habla. ¿Vos pensás que todo lo que bajá de internet es cierto, flaquito? El Próspero es cuento, no sé. Próspero no es ningún cuento. Próspero fue el primer hacker argentino. Él craqueó la base de datos del Interpol en los 80. Los ingleses lo querían para la guerra de las Malvinas, pero él no aceptó. Bueno, pero si entonces está en capo, ¿para qué carajo no lo necesita? Yo me voy, loco. Yo también. Es bueno verlos juntos. Yo sabía que iban a venir. Porque lo que tengo para ofrecerles es mucho más que un trabajo. Es una nueva vida. Van a ser mi cuerpo donde yo no esté. Y yo, sus ojos ahí donde no pueden ver. Las piezas están sobre el tablero. Comienza el juego.